Estamos relanzando, como anunciábamos, este programa Mi Mascota de castración, gratuita y de escala para todos los vecinos de la ciudad de Resistencia. Importante que el vecino sepa que vamos a llegar a todos los barrios de la ciudad. La planificación apunta a eso. Queremos que sea una planificación de escala, una acción que realmente tenga un impacto, y vamos a estar trabajando todo este año y el año que viene en esto, poniéndole muchísimo, muchísimo énfasis. Y sobre todo siempre pedir al vecino esto de que hay que entender que, si bien son acciones o intervenciones simples o cotidianas desde el punto de vista médico, no dejan de ser una intervención, no deja de ser una política de escala masiva, y el vecino tiene que entender que los médicos que están trabajando, como los administrativos, no conocen los antecedentes de las mascotas que vienen a ser atendidas. Entonces, absolutamente, y yo te digo con total seguridad que sí, el vecino realmente toma conciencia. Se trabaja también mucho en lo que es esto de la tenencia responsable, la concientización, la sensibilización, y sobre todo ahí también colabora mucho el personal del Centro Veterinario Municipal, trabajando en esto de poder asesorar, asistir, atención clínica también. Así que bueno, la verdad que sí, que el vecino se suma, se compromete, y cada vez se ve mucho más ese compromiso. En este día tan especial, como bien decís, que es el lanzamiento de una nueva jornada de esterilización masiva para este 2022, que promete muchísimo. Nosotros sabíamos que lo que realizamos el año pasado era la antesala de lo que se iba a venir todo este año, lo cual nos sirvió como un preparativo para ir viendo cómo está organizado todo el equipo, tanto de profesionales privados, en el cual me incluyo, como también personal propio de la municipalidad y toda la parte organizativa y de gestión, ¿no es cierto? Ver cómo nos manejábamos, cómo podíamos llevar a cabo todo esto para poder plasmarlo en un año entero. Y como bien dijo el intendente hoy, hacer de esto una política de Estado y que esto se mantenga en el tiempo, ya que es sumamente necesario, no solo para nuestra ciudad, sino también para a lo largo de la provincia, del país. Pero bueno, celebramos realmente que en nuestra ciudad hoy estemos realizando estas campañas masivas. El año pasado llegamos a superar las 4.000 esterilizaciones en tan solo 2 meses, lo cual también ha superado nuestras expectativas. No por ahí, por la cuestión laboral, pues nosotros sabemos lo que podemos dar, pero necesitamos muchas veces ver cómo responde la ciudad, la ciudadanía, la gente, cómo responde a este beneficio que le brinda el municipio de poder esterilizar y atender su mascota de manera gratuita.